¡Chilito! Eso. Soy Casandra Zamilpa, somos de aquí de Tlapa, somos de la colonia Los Zapotales. Es el segundo año que participamos en esta bonita tradición. Hace un año nos tocó vestirnos de payasos, hoy nos vestimos de los apaches. Es una danza de Markelia y estamos muy honrados de participar en esta tradición. Venimos a pedirle al Señor del Nicho con toda la fe, con toda la devoción y pues contentos de estar aquí en la ciudad, representando las tradiciones del pueblo. Gracias. Te conozcas tu gloria y su poder. Tribútenle honores a su nombre, ofrézcale en sus sacros sacrificios. Una sonrisa. Vente con salinas, pego.
Una porra para el señor del nicho. ¡A la triqui, triqui! ¡Ya! ¡A la triqui, triqui! ¡Ya! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bim, bom, bam! ¡Señor del nicho! ¡Señor del nicho! ¡Ra, ra, ra! Venimos de Metlatónoc, somos de la danza de los diablos de la Mixteca. Por décima vez venimos a visitar aquí al señor del nicho. Y pues así trabajando aquí con la danza, son como unos 15 años más o menos, 15 años. Seguir a Cristo, si vale la pena ser católicos, si vale la pena ser cristianos, si vale la pena todas estas alegrías que nos dan las celebraciones en torno al Señor del Nicho, porque hacemos el intento de ser mejores, porque ponemos nuestro esfuerzo, porque no solo de palabra, no solo por sentimientos, sino de corazón, hacemos lo que el Señor nos está pidiendo: negarnos todos los días, aceptar la cruz y seguirlo. Vamos pues a profesar con mucha devoción nuestra fe para que Él nos ayude, nos ilumine, a que estas cosas que nos piden las pongamos en práctica de todo corazón. Ahora, como un signo de nuestra aceptación del mensaje de Cristo, vamos a renovar nuestros compromisos bautismales que un día nuestros padres y padrinos hicieron y que nosotros conscientemente ahora renovamos. Les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó, está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Convencidos de lo que implica ser buen cristiano, decimos juntos: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora presentamos al Padre nuestras súplicas por las intenciones que ustedes han presentado ante el altar y que renovamos, y por todas las necesidades del pueblo, y al final respondemos cantando: te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nos, venga tu reino, y hágase tu voluntad, Padre nuestro,
Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Soy profesora Genoveva Cruz Estrada, maestra de historia, quien año con año trato de estar aquí en Tlapa Guerrero, viendo las danzas tradicionales de la región, como son los tlacoleros, como son los chiveros, en fin, muchas danzas que vienen a festejar al señor de Nincho. Yo vengo de Izúcar de Matamoros, mis padres originarios de aquí de Tlapa Guerrero, y la verdad con gusto venimos a festejar al señor del Nicho un año más. Gracias. Buenas tardes, nuestro ballet folclórico Huitzilhuatzin tiene significado colibrí volando. Tenemos 7 años como grupo independiente tratando de difundir la cultura. Nos presentamos en este atrio del Día del Señor del Nicho. El objetivo en el que nos presentamos es conservar nuestras tradiciones, darle gracias a Dios. Hemos participado aproximadamente unos 3 años. Con una gran gratitud, ya que nos mantenemos firmes durante los 7 años y queremos continuar desarrollando nuestras actividades como ballet folclórico independiente. Gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.